Nacional frente al cuadro de Comunicaciones. 1-0, además también vamos a hablar de la expulsión de Marvin Monterrosa, porque don Lisandro, mucha gente hablaba de la situación, del carácter que tiene Marvin también. Sí, mira, todos sabemos, ¿verdad? Tiene suerte que los árbitros se la dejan pasar, ¿verdad? Porque Marvin tiene que ir asentándose un poquito más. Pero mira, yo siento, yo no vi el partido porque traté de verlo, pero dolor de cabeza me daba verlo ahí en YouTube, porque no es una transmisión buena en viernes en la noche, y tú sabes, claro, que yo, viernes en la noche tengo otros compromisos. Veía más líneas incluso de las que habían en la cancha. Entonces, pero mira, yo creo que aquí lo que hay que comentar es el resultado, ¿verdad? Porque el resultado lo que te demuestra de parte de Alianza es que, mira, Alianza es un equipo ya maduro, ya como que sos un profesional exitoso, que ya seguís trabajando fuerte para mantener el éxito, pero al mismo tiempo disfrutando todo lo que has cosechado como un profesional. Entonces, este ejemplo lo pongo, que Alianza es eso. Por eso es que Alianza sigue siendo el favorito al título y no lo va a perder, a no ser que venga un equipo y demuestre esas mismas credenciales. Ahorita ningún equipo. FAS, bueno, por un partido no podemos tampoco comparar a lo que es Alianza en este momento. Y eso lo viste en el partido, porque por los comentarios que yo pude escuchar, Alianza manejó bastante bien el juego también. Entonces, no iba con dos piezas importantísimas, como el caso de Michel Mercado, el caso de Camilo Delgado, que son jugadores que van a contar para Alianza este campeonato. Entonces, yo creo que es un buen resultado que lo refleja, es esa madurez de equipo que tiene Alianza, que es a la que todos deberían de aspirar si quieren seguir compitiendo con él en el campeonato. No, y aparte de eso, el rival. Claro. El rival, aparte de lo que ya representa Alianza, que todo lo ha descrito muy bien Lisandro, hay que describir muy bien qué significa Cremas actualmente en Centroamérica, ¿no? Y para toda nuestra audiencia también, Chapina, que sé que tenemos mucha, es, si hablamos de ejemplos, un ejemplo a nivel centroamericano debe ser Cremas de Comunicaciones, que estando probablemente no en la mejor liga de Centroamérica, porque la mejor liga de Centroamérica seguramente es la Liga Tica, tiene resultados mejores que cualquier equipo tico en el último año, por ejemplo, ¿no? Entonces, ir y ganar ese tipo de partidos para Alianza, aunque sea un partido amistoso, aunque sea lo que pueda representar, la inyección anímica que te da de cara a la competencia de CONCACAF es catapultarte psicológicamente a una posición en la que decís, puedo competir, puedo ganar y puedo hacer, puedo llegar más lejos de lo que creería o lo que mi entorno cree que puedo llegar. Profe. Me quedo con esa última expresión de Manuel en términos de que es una cuestión anímica para Alianza, y yo me quedaría con para el entrenador, ¿verdad? Para Donay Martínez, un muy buen ejercicio en un partido de carácter internacional amistoso frente a un equipo que ha estado compitiendo a buen nivel, y obviamente el resultado, más allá del resultado, creería yo que suma al hecho de que está bajo la dirección técnica en ese momento de Adonai Martínez, ¿verdad? Y luego viene a un partido que será interesante ver frente a Luis Ángel Firpo, y pues obviamente iba a decir fácil. Luego viene a un partido un poco más relajado, iba a decir algo así. No, viene un partido importante porque va a servir para medir de qué tan real es este resultado en ese partido internacional amistoso, y luego medir qué es lo que va a presentar Firpo, porque de hecho también Luis Ángel Firpo ha dejado ahí muy buenos destellos. El glorioso. En relación a los partidos amistosos, ¿verdad? Hemos visto ahí dos jugadas de dos goles muy buenos, de muy buena factura por parte de Firpo. Pero bueno, ya luego el miércoles se va a ver la realidad. Hey, ¡Qué golazo! De Henry Romero, sí. Que no es nuevo para él. Muchos dicen un central pateando tiros libres. Henry Romero. No, él tira tiros libres. Es uno de los pateadores de tiros libres de Alianza. Sí. ¿No? Si bien es cierto, Fito regularmente toma la pelota, pero uno de los pateadores. Esa posición ahí para él es... Sí. Es quizás uno de los mejores. Bueno. Él y Marvin en esa posición. Bueno, que si me quiero defender... Pues, ¿cómo defender algo que... Espérese el miércoles. En lo que tiene razón. No, lo que pasa es que
Si es que así hablamos del papel, definitivamente hay un candidato. No es que esté jugando el partido. Fuera de la cancha, no lo dije yo. No vamos a ir a gente de la tribuna. Mejor bueno, yo le voy a ayudar. Vámonos.